está detonada. Increíble. Bueno, acá está la bifurcación. La ayuda de Juan Dios va a la derecha hacia Casa de Piedra. Y nosotros vamos a hacer la ruta nacional 232. La 232 desemboca en la ruta nacional 22. Así que ahora les explico mejor todo. ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Estamos en el cruce de la ruta 152, la nacional 152, esa que va para el lado de Casa de Piedra, y esta es la 232 que va a lo que es la ruta nacional 22. Esta es la 152 también, venimos del lado de la Lacha. Pero la 152 dobla a la derecha y acá arranca la ruta nacional 232. Así que bueno, vamos a hacer hoy para Joe González, para nuestra gente que nos sigue, la ruta nacional 232. Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar, como yo siempre he disfrutado todo tipo de aventuras. Bueno, gente, nos vemos al final. Ruta Nacional 232. Yo, González, viaje en moto. Como siempre. Empezamos. Bueno, ya no hay nada que hacer. Vamos arrancando. Espectacular. Vamos con la ruta nacional 232, papá. Espectacular. Vamos. Se va a venir. ¿Qué ruta se va a venir? La verdad, no lo sé, pero son 116 kilómetros más o menos de acá hasta la ruta nacional 22. A la altura de Villa Regina tenemos. Epa, y esto, los pocitos, miró. No, pocito. No, muchacho. Miró. ¿Qué hace? Ruta Nacional. ¿De qué te equivocaste? Que se ve, no hay árboles para ningún lado, está todo plano, lleno de la pampa. La pampa del otro lado del río Colorado viene el río Negro, pero falta para llegar al río Colorado. Ahora hay que soportar estos pozos, no te lo puedo creer. La fruta nacional, hermano, mira los pocitos que hay acá, papito. Thank you.
La verdad que no sé qué está pasando en esta ruta, pero bueno, ahora está linda. Ahora no puse a nadie, a nadie, ni un bicho puse, ni pajarito ahí por acá. Un poquito más. Y eso me preocupa, que no haya visto a nadie. Eso me preocupa. Kilometraje, así que nada tengo. Miren los puestos de eso. Ahora la banquina está. No gustó nada también, La bolsilla. ¡Ey! ¡Justo! ¡No! ¡Mutante! ¿Qué hace? Este ripio. Pero es una piedra, ¿qué colchón que es este, hermano? Puto, está resuelto, boludo. Pongámonos de acuerdo, o rompen todo el asfalto y hacen un ripio como la gente, o asfalto, hermano, mirá. Puede ser que agarre pozo, así, eso. Hacen un ripio, ya sé cómo tengo que manejarme y listo. Pero no puedo ir así. Esto ya es más que un descuido, no sé qué es esto. Cada años y años de aquí. ¿Qué hacen acá, hermano? Tuvo una recta encima. Miro para adelante y es recta, recta, recta. Y no sé si hice muchos kilómetros. La verdad, que no sé si hice muchos kilómetros. Ahora voy a frenar y voy a controlar. Puta madre, que lo parió. Qué colchón, pues ni siquiera está firme. Nacional 232, más madera. Loco, hice la ruta en el Estero Liberal a 22, lleno de arena. Y está mucho mejor que esto. Mucho mejor que esto.
piensen un poco y aplasten esto, una topadora o algo. Si la hacen más firme, bueno. Ayer había llovido, creo que ayer llovió, que venía, yo venía de Buenos Aires, y llovió por acá. Por lo menos se hubiera aplastado un poco. Se nota que está floja la tripio ese. Voy por el medio, porque por el medio aparece algo de asfalto para tener un poquito más de firmeza. Por eso voy por el medio. Por razón no cruzaba nadie. Mutante. Espectacular. Por razón no cruzaba nadie. Claro. Para la banquina pensando que iba a estar un poquito mejor para agarrar la huella y no. Ahora no sé cómo carajo salí de acá. Qué boludo. Gente, si hice 25 kilómetros desde que arrancó la ruta, es mucho. Créanme. Yo cuando vi esto en el Google Map, según el 2014 había todo asfalto. En 2014, el Google Map tiene imágenes de 2014. Ahora estamos en el 2022. Qué va. En 6 años. 8 años y es un desastre. Se dejó mantener esa ruta. Y un poquito de cemento. Está el kilómetro 21. Y encima ese cartel está nuevo, che. Lo están cargando. No está viejo ese cartel. Thank you.
creo que más o menos estoy en el kilómetro 25 o 26 de la ruta nacional 232. No sé lo que habrán visto, o si lo habrán visto, pero lo que viví en esa ruta, inconcebible. Ruta nacional, hermano. ¿Me está cargando? ¿Me está cargando? ¿Paranay? Espectacular. Y muchos se quejan de la 40 ahí por la altura de Chomalal. ¡Anda cagá! Venía a hacer la 232. Mirá lo que es esto. Le invadió Rusia. Dejate de joder, hermano. ¿Me está cargando? Bueno, estamos llegando a al siguiente pueblito que se llama Douglas, creo. Douglas. Y después de ahí ya cruzamos Río Colorado para poder desembocar en la ruta nacional 22. ¡La puta que la parió! ¡Ruta nacional, loco! ¡Dejate de joder, hermano! Pero eso tiene 50 años de destrucción, esta ruta. Es increíble. Bueno, a partir de ahora, hace rato ya vengo haciendo un buen tramo. Un tramo bastante cuidado. Así que no va a ser cosa que estén haciéndolo y bueno, yo me adelanté a putear. Pero bueno, ya está, estoy recaliente. Mamadera. Bueno, yo, González, viaje en moto, seguimos rumbo a la ruta nacional 22. ¡Guau, Vitito Patagónico! Ahora tengo un poquito de asfalto. Vamos a ver cuánto dura. El cielo está lindo, está despejado. No hace mucho calor. La ruta es un desastre. La chancha viene bien. Agarré un par de pozos mal, porque venía confiado. Me la puse de lleno, así que le pegué mal a la llanta. Quedó joya, está joya, no pasa nada. Pero mira, mira los pozos. Se acabó la joda de vuelta. Y se acabó la joda de vuelta. Vamos con el ripio, papá. Está más planchado acá. Acá con la huella. No. No, que dije planchado, mira. La cagué. Chupa de acá. Qué colchoncito. Che, ni un pájaro que se loco. Qué pájaro. Una madera.
color ahora. Ya hace rato que no veo asfalto, así que me parece que ya se terminó el asfalto y ya le mete el ripio nomás. Ya está más plantada la piedra. Esta huella se ve que de alguna manera hasta acá habrá pasado camioneta o algo, porque hay huellas. Se ve que hay un rancho por acá, entonces van y vienen. Claro, está re huellada acá, está lindo acá. Esto sí que da gusto, ¿ves? Ripio que se puede andar. No, asfalto con pozo. Ahora, ¿cómo debe estar la otra ruta que va a la casa de piedra? ¿Está así? Chancha agarró ritmo y no afloja. Che, ahora apareció más nube, ¿verdad? Vamos, chancha hermosa, divina. Dale que estemos ya a Ushuaia. No sé cuándo vamos a llegar, pero tenemos que llegar. Mi idea es ir hasta Piedra del Águila, pero con el tiempo que me perdí acá, no sé si llevo a Neuquén Capital, mira. Olvídate.
área de descanso, acá por lo menos tiene un poquito de árbol, ¿eh? Hay más árboles altos y acá hay agua, mira. Cada vez había llovido ayer, pero se ve que acá no chupó tanto o llovió más por este lado que por el otro, nada, sabes, llueve por parte, ni la lluvia quiere andar en esta ruta. Vamos a tomar algo. Esto guarda ganado. Y un poquito de asfalto de vuelta. Aparece un poquito de asfalto de vuelta, ¿eh? De piedra. Bueno, vamos a dejar tomar algo y vamos a seguir. Travesía por la ruta nacional 232. Ya lo han visto, el asfalto duró poquito, pero después arrancó el ripio, así que como que el ripio lo prefiero, pero no esto, ¿eh? esto no lo prefiero porque parece que viene bien, después entran pozos, entonces si viene todo ripio uno se acomoda mejor. Pero bueno, esto es lo que tenemos acá, ruta nacional 232. Todavía nos falta un poquito. Bueno, gente, nos vemos en tu rato.